el tema de la contaminación de los buses es la queja. Se plantea este traslado a tecnología que el estudio defina, pero al definir esta tecnología, ¿se va a obligar a los, por ejemplo, propietarios de los actuales buses a cambiar eso? ¿O simplemente vamos a dejar abierto a que el que lo considere y pueda hacerlo, lo haga? Yo creo que inicialmente se trata de hacer un proceso que genere estímulos para hacerlo, ¿no? Y vamos a buscar la manera de generar estímulos para hacerlo. No pensamos en principio que este sea un proceso que deba ser de imposición, sino más bien de demostrar las bondades en el entorno local. Esto tiene unas bondades o unas ventajas que son ambientales y también unas ventajas que van a ser económicas en el modelo de costos. Entonces yo creo que si hacemos las cosas bien, vamos a poder generar los suficientes estímulos para que los transportadores se interesen en este tema. Y la reglamentación del municipio también puede en determinado momento incidir en estos temas. Hoy lo que exige para la reposición de buses que vayan cumpliendo su vida útil es que sean mínimo Euro 4 en las especificaciones de diésel, que son tecnologías que tienen menos carga de emisiones que la mayoría que circula en la ciudad, que son Euro 2 o Euro 3, pero son tecnología diésel. Entonces, algunas ciudades se la han jugado por establecer en su reglamentación este tema de que tengan unos mínimos en los estándares técnicos. Eso también tendrá que ser revisado, si ese mínimo sigue siendo Euro 4 o si en algún momento definimos una cuota mínima, al menos de buses con otras tecnologías alternativas. ¿Hay alguna experiencia en alguna otra ciudad de Colombia que nos permita decir, bueno, ellos con algunas diferencias lograron este proyecto, ¿por qué Pasto no? Ya lo hablaba usted de Medellín, pero claro, Medellín pues es la segunda ciudad del país. ¿Hay alguna ciudad que se parezca a Pasto, que esté en este proceso, o Pasto va a ser la primera en esto? Hay varias que tienen la intención de avanzar con tecnología gas en la escala de Pasto, que están comenzando el proceso, como Ibagué o como Neiva. En el tema eléctrico realmente no, porque es un proceso difícil desde el punto de vista financiero. En las intermedias vimos una experiencia también en Cali el año pasado, que también opera cerca de 70 buses eléctricos a través de un operador que se llama Blanco y Negro, que opera buses no los articulados del mío, sino los del sistema alimentador, que son busetones parecidos a los que circulan en Pasto y tienen una operación también con buses totalmente eléctricos. También tiene una diferencia porque ellos son el concesionario dentro de la concesión que opera todo el transporte público. Entonces allí tenemos algunos puntos de referencia, y justamente la tarea que ahora tenemos es tratar de llevar esas referencias a las condiciones específicas de una ciudad como Pasto y el modelo de transporte que va a tener.